Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. En nombre de la Universidad Francisco Marroquín, les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo día de la 11ª Semana de Preservación de Libros y Documentos. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de ayer y bienvenidos a los que se están uniendo el día de hoy. Los invitamos a que visiten la exhibición virtual de póster que se encuentran en la página de la biblioteca en la sección del evento de la Semana de Preservación. Vayan a encontrar proyectos muy interesantes que han sido compartidos de profesionales de Perú, Argentina, México y Costa Rica. Para iniciar el día de hoy, tenemos el honor de darle la bienvenida a María Dolores Díaz de Miranda, directora del Taller Laboratorio de Restauración de Documento Gráfico en la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, España, monja benedictina, doctora en conservación y restauración, Máster en Dirección de Proyectos de Conservación, Restauración, Colecciones y Conjuntos Patrimoniales, licenciada en Medicina y Cirugía, diplomada en Ciencias de la Religión, actualmente es directora del Taller Laboratorio de Restauración de Documento Gráfico de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, anteriormente directora respectivamente de los talleres de restauración del Real Monasterio de San Pedro de las Puellas en Barcelona, España, del 2003 al 2018, y del Monasterio de San Pelayo de Oviedo, España, de 1989 a 1998. Miembro fundador y de la Junta Directiva de la Asociación Hispánica de Historiadores del Papel, representante del Centro Europeo de Investigación de Libros y Conservación y Restauración de Papel para España. Profesora invitada en la Universidad Antonio Gaudí y Ramón Llull en cursos de posgrado sobre gestión y conservación de patrimonio cultural eclesiástico y de la Universidad de Barcelona, en el Máster de Bibliotecas y Colecciones Patrimoniales de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Coautora de El papel de los archivos. Ha escrito unos 80 artículos sobre restauración del documento gráfico y del estudio del papel. María Dolores nos compartirá sobre la utilización de sistemas mecanizados en algunos procesos de la restauración del documento gráfico, dos casos prácticos. Le damos la más cordial bienvenida a María Dolores. En primer lugar, yo quisiera felicitar y agradecer a la biblioteca de esta universidad, Francisco Marroquín de Guatemala, la organización y la invitación a participar en estas jornadas. Y un agradecimiento explícito a su directora, Jacqueline de León, y a esos rostros amables, cercanos y cuidadosos del último detalle con quienes me he comunicado para preparar esta intervención. Me refiero a Marisol Zúñiga y a Sofía Rosell. La mayoría de los que estamos aquí somos conscientes del valor de nuestro patrimonio y también de los escasos o inexistentes recursos con los que contamos. En un momento tan duro como este de pandemia, un buen antídoto es el tesón, el esfuerzo, la ilusión,
esa capacidad humana de transformar la adversidad. Actitudes positivas que he encontrado en muchos compañeros, en muchos colegas y especialmente en ustedes, los que forman Hispanoamérica. Desde aquí, pues mi respeto y admiración a cada uno de ustedes. No esperen que les vaya a hablar, pues es cátedra, simplemente porque mi saber es limitado. Saber limitado y experiencia de bastantes años es lo que voy a compartir con ustedes. Y desde luego, cualquier comentario, sugerencia o corrección a la información que les daré, les estaré muy agradecida. El tema para esta conferencia que se me ha pedido me ha sorprendido. La reintegración mecánica en el campo de la restauración del documento gráfico en estos últimos decenios está en un segundo plano, tanto en lo referido a la producción científica como a ser un tema en encuentros profesionales. Aunque, por ejemplo, en España, todos los grandes centros de restauración de libro y papel disponen de una reintegradora mecánica, de una o más, y trabajan, o sea, la utilizan. Esto a mí me da pie, pues, para hacer una breve reflexión que nos valga de frontispicio al tema de estas jornadas. ¿Qué es mejor, conservar, preservar o restaurar? El cambio de la estimativa de los gustos, de modas, de tendencias ideológicas o políticas o religiosas son algunos de los motivos por los que determinadas creaciones humanas, como un libro, un edificio, un cuadro, por citar alguno de ellos, se relegan al olvido, se destruyen o se modifican o adaptan. A modo ilustrativo, por ejemplo, recordemos la destrucción y el vandalismo y robo que desde el año 2014, en manos de la banda terrorista Estado Islámico, se perpetró contra el patrimonio cultural de Irak, Siria y Libia. El valor, cultural de un objeto varía con el tiempo. Incluso el proceso de degradación de una obra, hay artistas que lo contemplan como un propio componente de su obra creadora. Esto está sucediendo en el arte moderno. Mi propósito no es tratar este tema porque se extralimita, ¿no?, al título de mi conferencia. Yo les voy a hablar de la reintegradora mecánica y no tengo intenciones, desde luego, de convencerles que es el mejor sistema de restauración. Lo que deseo es darles unas herramientas que les ayuden a crear sus propios criterios y no estén a expensas de lo que diga el último restaurador o la tendencia vigente del momento. Dividiré esta conferencia en tres apartados. El primero, una contextualización histórica. En la toma de decisiones, creo que es necesario contar con una perspectiva histórica de la restauración que nos ayuda a saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. En segundo lugar, les hablaré de la reintegradora mecánica, qué es y cómo funciona. Y finalmente, por último, les mostraré unos casos prácticos. En cuanto a la contextualización histórica, nosotros podemos dividir lo que es la historia de la restauración en dos grandes periodos. Un primer periodo, que es el denominado periodo artesanal, de manualidad artesanal, comprendido desde la antigüedad hasta inicios del siglo XX. Y es considerado como un periodo precientífico o artesanal, ya que las intervenciones carecen de una base teórica o metodológica preestablecida. Simplemente intentan favorecer la conservación y la transmisión de las obras a través del tiempo.
Frecuentemente, además del propósito de reparar los daños y el deterioro de la obra, está la de actualizarla, es decir, adaptarla a los gustos estéticos del momento. En la antigüedad sabemos, por ejemplo, que para la elaboración del papiro tenían en cuenta el periodo estacional en que se cortaba, esto, la edad de la planta, la parte de la propia planta de la que sacaban las tiras, o por ejemplo, para fabricar las tablillas de bambú, los chinos empleaban las plantas frescas que secaban al fuego lento, facilitando la formación de ciertos alquitranes que contenían propiedades xilófagas. Sobre estas medidas para prevenir ataques de plagas bibliófagas, tenemos ya en las grandes culturas, Mesopotamia, Babilonia, Egipto y Roma, cómo introducían los documentos en cajas de madera que pudieran tener propiedades repelentes, como el nogal, el ciprés, y además introducían, las impregnaban pues, de sustancias insecticidas como el aceite de cedro, algo que todavía estamos utilizando actualmente. Los árabes, con esta finalidad, pues aportaron nuevas plantas, como son el derris y el pelitre, que recordemos las piretrinas con las que todavía estamos fumigando en la actualidad. También cuando las copias estaban en mal estado, pues hacían una copia, ¿no? Que es las llamadas copias escaducitatis. Y en la imagen aquí van a ver pues simplemente algunas intervenciones como la reutilización de material de cubiertas, una encuadernación, las reencuadernaciones, cuando había roturas de papel se adherían nuevos papeles, como ven ustedes aquí, o aquí mismo están viendo que además reintegraban, volvían a escribir el texto perdido. Y en este caso son pergaminos desgarrados que los cosían. En los siglos XVI, XVII, XVIII se van a crear grandes bibliotecas y archivos y ahí van a tener en cuenta para su ubicación lo que son las directrices vitruvianas en cuanto a la orientación del edificio. También van a tener en cuenta, es decir, la redacción de instrucciones y reglamentos para su mejor funcionamiento, seguridad frente a robo, incendios, limpiezas, la vigilancia y el cambio de encuadernaciones cuando estaban en mal estado o la reproducción de textos deteriorados. Encontramos también lo que serán test, formularios, recetarios para reavivar pues, las tintas o blanquear los papeles. Estos recetarios, como los que están viendo imágenes, uno de ellos que tuvo mucha difusión, escrito por un médico alquimista de italiano, es el que tiene por título de Secretis Libri Septem. Y aquí, por ejemplo, una de las indicaciones que da es que se saquen los libros al rocío durante, bueno, las hojas de papel amarillentas al rocío durante varios días, ¿no? Hasta que recobren el papel. Otro de ellos ya en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, pues es el del el francés Bicoz. Y ahí ya está hablando de un blanqueamiento solar, es decir, no solamente por la mañana en el rocío, sino bajo las radiaciones de la luz solar. Otro que tuvo muchas difusión, sobre todo en España, ya adentrados en el siglo XIX, es los 1200 secretos de Roquillo. Por cierto, si uno ve las indicaciones que da referidos a cómo blanquear el papel, pues acabas entendiendo que evidentemente el papel se blanqueaba porque le indica que lo metan en baños de agua caliente durante repetidamente y además con productos blanqueantes.
Bueno, en el siglo XIX, junto a estos recetarios, van a aparecer las primeras formulaciones teóricas sobre la restauración y se producen importantes avances técnicos en la conservación-restauración. Hay dos grandes corrientes de pensamiento que van a influir en todos los ámbitos culturales, en la denominada restauración estilística, propuesta por Eugène Viollet-le-Duc, para que nos indicaba, ¿no?, que para restaurar un edificio, en palabras suyas, no es restaurar, no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es restituirlo a un estado completo que quizá nunca haya existido. La antítesis a esta teoría es la doctrina que plantea el londinense Ruskin, creador de la llamada teoría romántica. Y es partidario de la autenticidad histórica de los monumentos, ensalzando la belleza de la pérdida y de recuerdo, prefiriendo la ruina a cualquier tipo de intervención que lo modifique, lo cual se acaba traduciendo por la no intervención. Y esto también está todavía vigente en la actualidad. Hay toda una corriente que tiende a, en los documentos en muy mal estado, dejarlos tal cual están. En este siglo, la restauración del documento gráfico va a mantener un carácter, sigue manteniendo ese carácter artesanal de la etapa anterior. Y a ello se van a añadir pues nuevos productos que se están ensayando de una forma empírica e individualista. El estudio de la práctica, ¿no?, de la restauración está ligada especialmente al coleccionismo, cuyo interés no es un interés de tipo histórico, sino simplemente revalorizar el material de un objeto en mal estado. De aquí que la tendencia sea una tendencia de tipo estilístico, que permita revalorizar el valor de la obra para además una clientela preferentemente pues perteneciente a una burguesía emergente. Las técnicas de conservación y restauración tienen un importante desarrollo ya desde finales del siglo XVIII, como hemos visto, ya del siglo XVIII y a lo largo del XIX, como hemos estado viendo. Y es debido a la introducción de productos químicos en los tratamientos y a la aparición de una incipiente literatura científica en la materia. Entre las obras que destacaríamos, por ejemplo, tenemos la de Murray, que él ya va a alertar sobre los procedimientos químicos que se están utilizando en la fabricación de las pastas papeleras que al final acaban con la destrucción y la degradación del propio papel. Esto ya será una idea incipiente de lo que después, unos años posterior, va a dar lugar a todas las teorías de la acidez del papel. De Alfred Bonadot, en él encontramos el primer manual específico de restauración de libros y documentos, donde va a incluir distintas recetas sobre lavado y blanqueamiento de libros. 12 años después escribe una segunda obra que completa esta primera y en la que está combinando esta aplicación de sustancias químicas con los métodos artesanales. A finales de siglo XIX, en 1800, tenemos una obra que es una delicia, da gusto, es muy entretenido leerla, es la de Williams Blandes, de escocés él, y que se ha de considerar como uno de los primeros tratados sobre los problemas de conservación del patrimonio documental. Por ejemplo, él habla del fuego, del polvo, de la intolerancia, del abandono, incluso del peligro de los libreros recortando hojas, quitando partes dañadas, reencuadernando, etcétera. Entramos ya en el periodo que llamaríamos ya desde finales del siglo XIX al periodo que consideramos científico. Y es el que, en el que estamos en la actualidad. En este periodo
Podemos proponer agruparlo en tres grandes etapas, como están viendo en la imagen. En la primera de ellas, desde 1898 hasta 1930, destacaríamos tres grandes, perdón, cuatro grandes acontecimientos. La llamada la Conferencia Internacional de San Gall. Los trabajos y las conclusiones que se tienen en esta conferencia van a marcar un hito en la restauración de los libros y los documentos como disciplina moderna. Se celebra en la Abadía Suiza de San Gall, lo promueve el prefecto de la Biblioteca Apostólica Romana. Y va a plantear un enfoque científico a la hora de buscar las causas del deterioro y también la eficacia de los tratamientos para este deterioro. Otro de los hechos importantes de este periodo es la Primera Guerra Mundial. La inmensa cantidad de documentación que se va a apilar en unas condiciones pésimas de conservación va a abrir unas líneas de investigación para cómo tratarla, cómo conservarla y, por ejemplo, en Italia pues, se comienzan a utilizar prácticas de fumigación con gases tóxicos en los fondos bibliotecarios. Otro aspecto es el que ya anticipaba, ¿no? Los estudios de Murray, que es el tema de encontrarte que los papeles, especialmente los papeles utilizados en los rotativos, pues se autodestruyen en poco tiempo. Prácticamente desde todos los papeles, la mayoría de los papeles fabricados entre 1850, 1950, 70, son papeles cuyas pastas son unas pastas madereras de baja calidad y con una serie de productos químicos que tienden a la autodestrucción del papel. Estamos hablando pues de la teoría de la acidez planteada por Barron. Nos encontramos sobre los años 50 del siglo pasado. Y también indicaríamos la fundación de la creación del Instituto de Patología del Libro, como es el primer centro especializado en la conservación de libros y documentos y que va a ser piloto, ¿no? Se van a ir a partir de esta fecha creando otros centros de similares características en otros países. En la práctica, este cientifismo se combinó con el concepto de una restauración estilística, ¿no? Con el concepto de la restauración estilística. En cuanto a las, bueno, en esta, en el segunda, en la segunda etapa de este periodo, que iría hasta los años 60, se van a formular dos grandes teorías de la restauración. No voy a detenerme en ellas, simplemente mencionarlas, que es la restauración científica promovida por el teórico Camillo Boito y que va a ser sobre la que se va a construir la famosa Carta de Atenas del año 1931. Para Boito, restaurar significa conservar. No rehacer como se planteaba en la restauración estilística. Y la segunda gran teoría es la de la restauración crítica o filológica, reflejada por las ideas de Cesarea Brandi. Sus planteamientos en realidad van a llegar a tomar naturaleza de ley en Italia y es lo que va a inspirar la famosa Carta del Restauro de 1972. Para Brandi, la restauración de la obra ha de contemplar por una parte, el aspecto físico y por otra, la doble dimensión estético-histórica que se ha de transmitir a las generaciones venideras.
Tenemos también la Segunda Guerra Mundial como un de los acontecimientos importantes de este periodo, con todo lo que va a suponer de destrucción del patrimonio y la creación de unas legislaciones para prevenirlo, para protegerlo en todos los países. Y por último, las inundaciones de Florencia en el año 66, pues van a abrir ante esta catástrofe, ¿no? Van a participar, colaborar distintas naciones, especialistas, y ahí se abre una gran vía de cooperación internacional. En la década de los 70, pues se van a completar la definición de conservación y restauración con las aportaciones de Barbieri, para quien el documento y el libro es más que una fuente de información textual. Lo considera como un objeto polivalente de cultura que contiene una serie de valores que se han de preservar, ¿no? Como por ejemplo la encuadernación. Y esto lo tenemos muy latente en los actuales planteamientos de restauración actuales del libro. Y ahí está sonando todo el tema del concepto de la arqueología del libro. Se ha de hacer un estudio analítico de la obra, se ha de estabilizar esta obra y simplemente recuperar, ¿no? Los elementos que estén deteriorados. En la década de los 80, desde luego, toma carta de ciudadanía la conservación preventiva. Aparecen distintas pautas y, desde luego, normativas metodológicas de actuación dentro, desde luego, de un marco dialéctico de cooperación y legislación y normativas internacionales. Pero, bueno, ya habiendo hecho este rápido recorrido, yo tengo que subrayar que lo referido a la restauración documental, esta disciplina, tal como la conocemos ahora, pues no comienza hasta la década de los 60. Las distintas formulaciones de planteamientos de conservación, preservación, están referidas a, pues, sobre todo a la restauración arquitectónica. Y, curiosamente, ¿no? A pesar de que hay diversas cartas del restauro, hasta el año 1966, hasta la carta del restauro, no vamos a encontrar unos apartados específicos que hablen de los libros y de los documentos. Aquí es de archivo, ahí tienen los dos apartados que hablan sobre el mismo. Actualmente, ¿no? En estas últimas décadas, los temas que nos preocupan a los restauradores del documento gráfico. Por una parte está el tema de de esa desertificación, de la cual ya les he hablado, y sobre todo a principios de los 80 empieza a hablarse de eso el terror ácido. Hay distintos tratamientos y sobre todo pues, tratamientos básicamente con productos alcalinos, ¿no? Hidróxido cálcico, propionato de calcio, etcétera. Como es tan ingente el volumen de documentación afectada, pues lógicamente se plantea la desertificación en masa. Esto, y ahí empieza a haber los primeros tratamientos bueno, que intentan abarcar, pues resolver el problema de la desertificación de cantidades masivas de libros. Tienen un gran empuje, bueno, nacen, ¿no? Y en los Estados Unidos. Esto a mediados de los 90, no obstante, en los Estados Unidos, esto, bueno, pues, perdón, sí, a mediados de los 90, aunque empiezan en Estados Unidos, son apoyados con
con cantidades, bueno, económicas considerables para estudio, investigación, etcétera, pues son los mismos Estados Unidos, la librería del Congreso, que se da cuenta que el gran producto que estaban utilizando, que es el dietildecil, es ineficaz. Estos tratamientos en masa llegan también a Europa y a distintos países, ¿no?, de todos los continentes. Paralelo a esto, lógicamente, es decir, ante el problema de la destrucción de la documentación, pues ya en la reunión de Viena de 1986, en la reunión de las grandes bibliotecas europeas, pues, ya se toma la determinación de realizar reproducciones. Y ahí aparece la microfilmación y ahora la digitalización. Ayer mismo, en la jornada de exposición de esta semana, ¿no?, pues hablaba de la digitalización que está teniendo lugar en su país, en Guatemala. Otro de los temas que surge paralelo es decir, al tema de la acidez, Barron propone un tratamiento de esa acidez, pero como los papeles son transfrágiles, hay que consolidarlos. Y hablamos de la laminación. La laminación, por una parte, tenemos el instrumento que se utiliza para laminar y tendríamos la laminadora de rodillo, que es la de Barron. Aquí abajo la tienen. Veo si mi puntero funciona. Bien, y son dos planchas calientes, se mete el documento, bajan las planchas calientes, esas planchas calientes están en una especie, es una especie de bocadillo en donde dentro está el documento en papel y sobre él un material, un tisú termofundible y se adhiere. Una de las grandes pegas que se le pone a este tipo de planchas es la presión que se hace con el documento. Pues ya a finales casi también por los años 90 aparece lo que es la laminación de vacío, que no son dos planchas que van a oprimir el documento entre ellas, sino por medio de vacío se va a llevar el documento a esa superficie caliente. La librería del Congreso va a descubrir, ¿no?, que grandes laminaciones, una gran cantidad ingente de laminaciones que estuvo haciendo con el acetato de celulosa, es decir, tenemos por una parte el documento, que le adherimos a ese documento un tisu y el adhesivo. Bueno, pues hay distintos tipos de adhesivos. El acetato de celulosa fue el que primitivamente se utilizó. Es uno de los grandes problemas que tiene es que se autodestruye. Se cambió por el polietileno, también el polietileno está desterrado por su problema de inestabilidad y están apareciendo otro tipo de adhesivos compuestos por alcoholes polivinílicos o resinas acrílicas. Otro gran apartado son las técnicas japonesas. Se empiezan por los años 80 en los centros de restauración de museos de Inglaterra y Estados Unidos. En los años 90, vamos a verlos, que el ICROM promueve cursos en Tokio en colaboración con el Instituto de Bienes Culturales de Tokio y ya más recientemente, en el 2012, en la propia América Latina, ¿no?, pues están los cursos internacionales, el CILPA, ¿no?, organizados en México, en colaboración por con el ICROM, el Instituto de Antropología de México, y también por el de Bienes Culturales de Tokio. Otro tema será la restauración sobre el libro antiguo. Hemos de recordar cómo ya Barbieri nos hablaba de que el libro es un objeto polivalente, de que tenemos que tener en cuenta esto que ahora denominamos la arqueología del libro. Ya aparece pues la mínima intervención y bueno, dos personas destacadas pues es Christopher Clarkson y una figura conocida para todos los de habla hispana, pues Arsenio Sánchez, que está en la Biblioteca Nacional.
Aquí vamos a encontrarnos con un conflicto entre lo estético, lo histórico y lo funcional. Tintas metaloácidas, tintas utilizadas ya desde el siglo XIV principalmente, con un elemento que es el hierro que con el tiempo se oxida y al final llega a corromper el papel. El Instituto Neerlandés, pues a finales de los años o a mediados de los años 90, es Nebel quien va a darnos, va a hablar del fitato de calcio, que intenta neutralizar los efectos nocivos de estas partículas. Actualmente, pues también se empiezan a desarrollar también otros métodos para neutralizarlos, lo que es la acidez del papel y para consolidarlo, tienen gran futuro en este campo lo que llamaríamos las nanopartículas. Las nanopartículas son proyectos muy recientes en el campo del papel, están aplicados en todos los campos de la restauración. En el campo de papel se está trabajando bastante en ello. Ya hay, es decir, un producto, el Nanoristone, pero bueno, pues es un producto que es verdad, es eficaz, pero todavía tiene un elevado coste. En restauración, desde hace pues unos años, unos decenios, se está también ensayando las limpiezas con geles, limpiezas que en el campo pictórico son muy conocidas. Y limpiezas Scremonesi y Richard, bueno, también con enzimas, y Richard Wolver introduce a este tipo de tratamientos de limpieza del papel el control de pH y de la conductividad, es decir, el agua, ¿no? El agua controlando estos dos aspectos puede hacer limpiezas de una forma muy positiva. En la lucha de los agentes biológicos, pues en la lucha de los agentes biológicos tenemos una figura conocida por la mayoría de todos nosotros, que es Nieves Valentín. Y ahí ella, sobre todo, propone la anosia con gases inertes y ahora pues también la extracción de extractos naturales. Y en esta línea, se están trabajando en distintos países con la idea de no estar utilizando productos, eliminar, ¿no?, la utilización de productos químicos, tanto es decir, los efectos que a largo plazo puede tener sobre la propia documentación, como también los efectos nocivos para la salud humana. Yo aquí hace unos días, me comunicaba con Henry Antonio Vilchez de la Universidad Católica de San Pablo de Arequipa, de Perú, y pues él me hablaba que él está haciendo estudios, ¿no?, de investigación en esta línea, ¿no?, en la utilización de productos orgánicos provenientes pues de plantas, tanto a nivel fungicida como también para lavado de los documentos. Uno de los temas, de los grandes temas, es el de la conservación preventiva. La conservación preventiva, hay una figura que destaca, desde luego, sobre todas las demás. Es actualmente el que está llevando todos los planes de conservación preventiva de Nicrom, de Guillem. Hay diversos programas muy interesantes, dan mucho material para poder trabajar desde las distintas instituciones y desde los distintos países. Hablaríamos también de la implantación de planes de emergencias, de planes nacionales y, desde luego, pues ahora también a nivel de conflictos armados. Yo quiero cerrar este capítulo enseñándoles unas imágenes. Están realizadas por Claudia Martínez Ordóñez.
Claudia Martínez Ordóñez, hace 2 años participó en el Congreso de la Asociación de Historiadores Hispánica del Papel. La asociación a ella le dio uno de los 2 premios que da en cada uno de sus congresos por la labor que está haciendo en la difusión de la conservación de las colecciones en su país, en Guatemala, ¿no? Y especialmente pues está poniendo de relieve y sensibilizando ante toda la problemática que está teniendo la documentación en unos climas pues subtropicales, ¿no? Y en países con escasos recursos. Antes de hablar de la restauración de los documentos gráficos, yo voy a ponerles un vídeo, un breve vídeo, en el que se va a resumir lo que es una reintegradora y cómo se trabaja con ella. Bien, aquí están viendo estos documentos que están viendo. Son unos de lo que en las diapositivas les voy a explicar el proceso de restauración que se ha seguido. Son libros del siglo XIV. Están viendo cómo están muy afectados, sobre todo por la humedad y por la degradación producida por hongos y bacterias. El papel prácticamente está destruido. Pues antes de empezar, iniciar el protocolo está fotografiar la obra, estamos desmontándola, estamos viendo la estabilidad de las tintas, la limpieza, estamos tomando muestras del papel para ver su composición y para después hacer lo que sería las pastas, ahí estamos haciendo las pastas papeleras para reintegrar ese papel. Aquí ven lo que se llama la pila holandesa, que es la que va a prepararnos, va a batirnos esa pulpa y va a hacer la pasta papelera. Estamos desacidificando los papeles, ven cómo preparamos el papel y ahí tienen la pulpa. Recogemos el papel está puesto sobre un remay, que es en un tejido sintético, que va a hacer como de colador. Tenemos la reintegradora, fijamos nuestro papel, cubrimos todo de agua y estamos echando la pulpa, que va a ser la que va a cubrir todas las partes perdidas del papel. ¿Cómo se construye una reintegradora mecánica? Una reintegradora mecánica está basada en lo que es procesos más primitivos de fabricación del papel. Los papeles recogían trapos, los llevaban al pudridero. El pudridero hace que los trapos, esos trapos, se vayan desfibrando. Y aquí tienen, digamos, estos son las pilas hidráulicas, es los sistemas, por medio de los cuales iban a batir esos trapos hasta producir la pulpa. Una hoja de papel, ven, es una gran tina, hay esta pulpa y hay lo que llamamos la hoja formadora. Meten esta hoja formadora, que es un marco de madera que tiene una rejilla. Tú la metes, cuando la levantas, ¿qué va a suceder? La pulpa queda como si fuera la escarcha de la escarcha de la mañana cuando nieva. Y queda blanquecina y queda una lámina. Y tú ahora lo que tienes que hacer es simplemente ponerla sobre unas bayetas, una especie de secantes, y extraerles el sobrante de agua. Ahí lo ven, lo vamos a meter entre estas bayetas, es decir, todo el proceso vendría a ser: fabrico la hoja de papel y después me la voy llevando, metiendo entre estas bayetas, la meto en prensa. Y a continuación, para darle consistencia, lo que hay, bueno, la llevaban a secar la hoja de papel. Una vez que la hoja de papel secaba, la bajaban y la encolaban. Tenían unas grandes tinas donde lo que tenían era pues la gelatina, ¿no? Que son pues la piel de animal, etcétera, cocida y produce. Lo que conocemos como gelatina, se vuelve otra vez a prensar y se lleva a secar. Brevemente se hace así una hoja de papel.
Posteriormente a este trabajo manual ya construyen una forma mayor que adquiere pues este aspecto, ¿no? Va industrialmente se van haciendo una serie de máquinas que van permitiendo que la elaboración del papel sea mucho más rápida. Aquí están viendo todo el proceso y pilas holandesas. Esta es la fabricación moderna, ven la hoja formadora, cómo pasa por unos rodillos calientes que lo va a secar, va a secar el papel y nos saca el papel. La reintegradora mecánica en realidad empieza los primeros estudios y primera creación como tal es sobre los años 50 en Rusia. Ah, este sería el primer modelo que se estableció en la biblioteca de Leningrado. Hubo un segundo modelo, como ven, recuerden cómo se fabricaba el papel, pues aquí tendría la pila holandesa donde se desfibran las fibras papeleras, hay todo un recipiente donde las tienen, aquí forman la hoja de papel, pasan unas prensas, unos rodillos secadores, etcétera. Simplemente no me voy a detener, les paso las imágenes de distintos modelos, pero básicamente se forma la hoja, se pone aquí la hoja, bueno, en realidad no se forma la hoja, aquí se pone la hoja sobre un tejido sintético de nylon, la hoja con las zonas perdidas de pulpa, perdón, la hoja deteriorada con las zonas perdidas. Se pone aquí, se cubre todo de agua, se echa la pulpa y después se levanta este recipiente y lo único que hace es salir el agua. Bueno, sale el agua con la pulpa por las zonas donde no hay papel y ahí nos queda cubriendo las zonas de papel. Son distintos modelos. La idea básica es la siguiente. Bueno, en esta parte de la máquina, ¿no? Que es un gran recipiente, pongo mi hoja de papel, que es lo que han visto que hemos hecho en el libro, una hoja de papel donde le faltan partes de papel, se cubre todo de agua. Le echo, tengo que hacer un cálculo de la cantidad de papel que hace y que le falta, le echo esa cantidad, echo la pulpa que falta y las reintegradoras actuales lo que hacen es, aspiran, chupan el agua y el agua va a salir por donde falta papel. El agua sale, pero ¿cómo? La hoja de papel está puesta sobre un tejido que hace de colador, ahí nos queda la pulpa. Voy a ponerles dos casos prácticos. Uno de ellos es el caso de un libro. Aquí ven cómo estaba el libro, ¿no? Esto sí tengo que decir, hay bastante debate, hay debate sobre si, bueno, utilizar la reintegradora mecánica. Yo personalmente creo que hay casos, este es uno de los casos clarísimos, en que si tú no haces la reintegración de esas partes de papel que faltantes con un sistema mecánico que te ayude a agilizar el proceso, utilizar las técnicas estrictamente manuales, como podría ser técnicas japonesas, es totalmente imposible. Aquí ven cómo está desde luego destrozado por los xilófagos y ven cómo se reincorpora, la pulpa se introduce en las partes que faltan. Vean, además había un problema de acidez. Ven cómo. Ciertamente que uno de los problemas que nosotros tenemos en la reintegración es que se crea una pequeña pestaña, ¿no? Una pequeña pestaña que va a tapar texto. Aquí, desde luego, con los años de experiencia, pues tú lo que vas jugando es con las fibras que tú vas a poner en para esa pulpa papelera. Si tú utilizas, por ejemplo, con un libro como este, que tiene pequeños agujeros y perforaciones, fibras, una pulpa de fibras, como puede ser algodón y lino, que son fibras muy largas, te va a crear mucha pestaña. Entonces, para contrarrestarlo, pues utilizas fibras pues más cortas, ¿no? Como pues de eucalipto, de coníferas.
Esto tienes este libro es al final, ¿no? Lo reencuadernó. La encuadernación estaba totalmente perdida. Esta es una restauración hecha hace unos años. Y entonces, en esta encuadernación, lo que intenté, ¿no? Yo cuando encuaderno un libro, la verdad, este es uno de los casos en donde si tú no le pones un tipo de encuadernación, ¿no? Sólida, desde luego el peso que tiene este libro, la encuadernación no lo protege. Y la finalidad de una encuadernación es proteger el libro. Entonces, hago una encuadernación de época y una encuadernación en la que le hacemos una decoración en el sistema decorativo similar al que tenía. Aquí es verdad que hay algún hierro que no teníamos. Esta rueda no es un poco posterior a la época del libro. En cambio, estos son los famosos hierrecitos aldinos. Para el caso de este otro ejemplo que les quise poner, para este caso, esto es de verdad, les tengo que confesar que vamos, que los resultados fueron maravillosos. Esto, y digo maravillosos, este es un papel, era un papel italiano magnífico, después ya les mostraré las filigranas. Pero estaba ciertamente en muy mal estado. Es decir, estos libros, es decir, bueno, si quieres mantenerlo, que hay teorías, después igual en el debate podemos hablar de ello, hay las teorías de que no lo toco. Bien, ¿eh? Y yo digo bien, si yo el libro no lo toco, desde luego es todo menos un libro. Para mí, un libro, el documento gráfico, y en este formato muy concreto de libro, desde luego, si tú no eres capaz de acceder a su contenido, el libro deja de ser libro. Para poder manipularlo, desde luego, hay que intervenir. Y ciertamente, en este caso, es uno de los bueno, es uno de los tantos casos donde los efectos del lavado, ¿no? De la reintegración y del apresto han dado unos resultados magníficos. Ahí ven en qué estado se encuentra. Aquí hay la anosia. Cuando hablamos de anosia, no hace falta tener grandes equipamientos. Yo voy a dar una receta así, ¿no? Es o una receta, una fórmula bastante familiar. Puede ser, hay unos productos que se utilizan en la industria alimenticia, que es para extraer a los alimentos el oxígeno, unas bolsitas se pueden comprar y después estas son unas bolsas que se utilizan también para hacer el vacío a productos alimenticios. Estamos estudiando, esto es utilísimo, esto es, vamos a ver, es baratísimo, que son los famosos microscópicos, los USB, ¿no? Se compran y vamos, aquí en Europa los tenemos por 90 euros, incluso menos, ¿no? Y nos permiten imágenes tan magníficas como estas. Estáis viendo cómo las fibras papeleras, además este tiene, bueno, este es unos hilos en azul que hay todas unas teorías, bueno, entre los estudiosos del papel, no me detengo. Aquí vemos el estado de las tintas, la pigmentación bacteriana y esto ya son estudios hechos con el microscopio en donde estamos viendo el estado de degradación, ¿no? De las fibras de lino y hay algunas de algodón. Cogemos el libro y hacemos el desmontaje y limpieza. Desde luego, esta es de las fases más delicadas. Yo me suelo ayudar, voy separando las hojas y tienes que ir metiendo una lámina. Por ejemplo, vas metiendo una lámina de Milar, te va a ayudar mucho. A veces el Milar, si tiene algo, puedes sustituirlo por un papel vegetal, consistente, etcétera. Y aquí estoy preparando la pulpa. Hago mi composición según el tipo, las características del papel, pues hago mi combinación de pulpa. Tenemos esta es una pila holandesa y una pila holandesa se empiezan a utilizar sobre el año 1700 y pico. Esto y es magnífica porque en realidad no corta las fibras, sino va poniendo en movimiento los linteres, ¿no? De algodón, de lino, etcétera, los pone en movimiento y se van desfibrando. Y tú acabas teniendo aquí una pasta como si fuera de tapio.
marca. Y aquí veis, yo cojo el documento después de lavarlo, de desacidificarlo, etcétera, de hacer el cálculo de la pulpa que le falta. Esto, tengo aquí mi documento, lo he metido sobre una plataforma que tiene la máquina, que es una rejilla, ¿no? Y el documento, a su vez, le hago caer una plancha para que no se me mueva, es esta, que también es una rejilla, lo cubro todo de agua y echo la pulpa. Y aquí lo veis, está todo cubierto de agua con la pulpa. Y yo voy a extraer el agua, succiono el agua, y el agua me va a salir por donde no hay papel. Y aquí se me queda la pulpa, mirad, por ahí se me queda la pulpa, porque el soporte, el remay sobre el que tengo el papel, me actúa como de rejilla. Y ahora lo que tengo que hacer es ir secándolo. Y en este caso, en algunas hojas que tenían poca consistencia, lo que les estoy adhiriendo es con gelatina una lámina de un tisú que se llama nao. Y aquí veis, voy doblando yo los documentos, mirad, ¿no? Cómo he rellenado las partes que me faltaban de papel. Este es un estudio de las filigranas, y además es muy curioso porque después del estudio de las filigranas lo comparas con otros catálogos, etcétera, de filigranas. Gracias, María Dolores, por tu bonita conferencia. Me ha alargado, perdón. Tenerte por acá. No estoy muy contentos de escucharte. Vamos a ir al segmento de preguntas. Diana Salazar, sí, en YouTube nos dice: hay procedimientos que he escuchado y que actualmente se utilizan. Quisiera saber tu opinión sobre el uso de gasolina blanca naftalina como insecticida. A ver, yo te tengo que decir, no soy especialista, ¿no? Aquí te diría que la gran especialista es Nieves Valentín, ¿eh? Y, hombre, claro, lo mejor, pues mejor la nosia, ¿no? Esto todo depende en qué zonas estéis, cuál sea la problemática, cuáles sean los recursos que tengáis, esto, porque además me imagino que esto que tú me estás diciendo está funcionando para documentación atacada por bibliófagos, ¿no? Sí. Desde luego, lo primero, y además te voy a decir una cosa, vamos a ver, a mí me ha pasado, hay gente que te llega, que te trae un libro, como el que habéis visto, de Roberto Belarmino, que además ahí ya, bueno, hicimos un tratamiento, pero no estaban en activo, ¿no? Los xilófagos, en donde te lo traen y vienen espantados con el libro y tú lo examinas, lo ves y dices, bueno, aquí estos señores han estado hace 200, 300 años, pero ahora lo que hay es unos residuos. Si yo al señor que me trae el libro, que me dice que lo meta en la autoclave y no sé qué historias, ¿no? Le digo, mire, no, lléveselo, que no pasa nada, pues no te cree. Así que yo le cojo el libro, lo primero que hago es limpiarlo, ¿no? Sobre todo con el tema de este de xilófagos, limpiarlo y esto se lo doy. Además, no le cobro nada. Marcha encantado. A mí es una cuestión de conciencia. Le dije, bien, hay también un tratamiento, yo no lo he utilizado, pero, por ejemplo, con Arsenio de la Biblioteca Nacional lo he comentado, que es el congelarlos. Si tú los envuelves, pero tienen que ser, los grandes arcones de congeladores, ¿no? Los envuelves perfectamente, los aíslas, ¿no? Para que el hielo no les afecte. Desde luego también es eficaz. Después ahí tienes que sacarlos y ir secándolos poco a poco, ¿no? No brutalmente. Buenísimo. Ahora, Alejandra González nos pregunta, para conservar el material, ¿qué es lo más recomendable? Ya que ahora el material de algunos libros no es papel corriente, algunos libros de niños tienen material diferente.
A ver, para conservar el material, pero ¿te refieres como cajas conservadoras o Para conservar los por libros, ¿qué es lo que es recomendable? para conservar los libros, Sí. ¿no? Mira, vamos a ver, primero yo te diría, claro, ¿de qué época son y cuál es la problemática? Si tú tienes, ¿no? Unos libros de 1800 y pico con un papel de muy mala calidad, tú ahí tienes un problema que es el problema de la acidez del papel. Yo generalmente, claro, en vuestra realidad, a nosotros un libro de 1800 y pico, 1900 pocos, son libros modernos. Cuando alguien me trae un papel con un grado muy alto de acidez, es decir, lo que le recomiendo es, claro, pensar en un tratamiento de desmontar el libro y hacer un tratamiento de desacidificación manual, me parece una barbaridad por el coste que tiene. Entonces, también suelo decirles, vamos a ver, este libro no se va a morir en breve, va a tener unos años, esto vamos a esperar a que salgan unos tratamientos, pues gaseosos, etcétera, que sean eficaces y de bajo costo. En algunos casos, por ejemplo, que yo no he desmontado libros, pero de una forma muy puntual he tratado todo con Bookkeeper. El coste es muy elevado. Entonces, si tú me dices, tengo una gran biblioteca con toda esta problemática, lo primero te diría, mira a ver las condiciones medioambientales en que están, la temperatura, la humedad, etcétera, son factores que a esos efectos de la acidez intrínseca del papel la va a potenciar. Intenta mirar las condiciones medioambientales, neutralízalo. Y otra cosa que es muy sencilla es decir, limpia esos libros. Extraerles lo que es la suciedad, límpialos. Y en la zona, en la biblioteca en donde estés, pues airéalo, para que no haya condensaciones, humedad, etcétera. De vez en cuando, mirad, un libro, claro, un libro de vez en cuando necesita que lo cojamos, que lo abramos, que lo. El problema es que, claro, no sé, cuando tienes grandes y grandes bibliotecas y después, pues también en el caso de documentos, pues intentar, pues por ejemplo, que lo que son las carpetas, las cajas donde los metáis, sean esto de unos materiales que no tengan acidez. Yo también os voy a decir un tema, ¿eh? Observar, a ver, todo, yo hablo desde España, no sé lo que os pasa a vosotros. A veces uno tiene unos materiales, por ejemplo, una caja para a mí, yo he tenido, ¿no? He restaurado libros, grandes cantonales, he restaurado, y a veces no puedes reutilizar, pues, determinadas pues, partes, ¿no? Que tienen grandes dimensiones, pues, bueno, igual puede ser la piel de unas cubiertas que está destrozada. Y ahí tú lo metes en una caja. Desde luego yo cuando tengo que meterlo en una caja, claro, todo depende qué documento tenga, porque ciertamente hay cajas que están compuestas de alfa celulosa o están un ojo de la cara. Vamos a ver. Y está que no tienes medios económicos y vas a meter todos tus documentos tienes que valorar, ¿no? En un material que es carísimo. Por ejemplo, ese material sí es muy idóneo para lo que serían grabados, fotografías, etcétera. Pero para grandes volúmenes y volúmenes de legajos, es que a veces una biblioteca, si tú extiendes tus libros, pues es un kilómetro de documentos. No sé, tendréis que mirar, ¿no? Muy Pero sí, que sean cajas de conservación, etcétera, pero también una caja es una caja. Y no es la caja para guardar un grabado de Durero. Bueno, no sé si nos entendemos. sí, gracias. Si restaurar un libro antiguo provoca alergia.
Hombre, si le tienes alergia, te la provoca. Bueno, perdóname, perdóname. Ah, mira, hay un dicho, a ver, casos de dermatitis, etcétera, se han dado alguna vez. Yo llevo muchos años, yo en Oviedo, en el monasterio, sé que a mí me mandaron que una monja había tenido un problema de dermatitis, bueno, dermatológico, etcétera, pero desde luego, mira que llevo años, de nadie más he sabido. A ver, causa alergia si tú tienes alergia, ¿no? Sí, a ver, normalmente documentación, por ejemplo, ese libro del siglo XIV que os enseñé, vamos, tiene hongos y lo que vosotros queráis, y en activo, ¿eh? Porque además es un sitio muy húmedo, entonces conviene que cuando tú le haces la limpieza, primero, busca, si no tienes una cámara adecuada, bueno, yo en las fotos puse que la hacemos ahí, al abierto, ¿no? Limpiando, hombre, no se hace así, pero como te están grabando, pues búscate o tienes un espacio adecuado, ¿no? O una cámara de extracción, pero si no, pues una mesa, buscas un espacio que está aislado, te aíslas, y ponte una mascarilla y unos guantes. Normalmente. Vamos, es verdaderamente raro, ¿no? Pero, hombre, si lo de mascarilla y guantes, utilízalo. Y si el área tenda limpia, después coges, te pones una mezcla, limpia la mesa, esto funciona muy bien, alcohol con agua al 70%. Perfecto. Vamos con otra pregunta de Pamela González que nos la hace en YouTube. Dice, ¿en estos tiempos se fumiga o sanitiza? ¿Qué acciones debo tomar para el no deterioro de los documentos debido a estas fumigaciones? Esto es por los documentos que están en las oficinas. ¿Se esfumiga o se Sanitiza. sanitiza? El término no lo conozco. ¿Qué? Pero vamos, a mí yo me imagino, ¿no? Que todo depende del volumen de documentación que tengas. Perfecto. Por ejemplo, todavía en la actualidad, yo os tengo que confesar, vamos a ver, ese es un tema un poco, personalmente no me toca tratar temas de este tipo, ¿eh? Yo restauro, me dedico, no me dedico a crear planes de prevención, de no, yo lo que hago es bueno, es decir, actuar sobre obras ya bueno, hasta ahora un taller de restauración te traían obras en muy mal estado. Ahora yo en la fundación tenemos un archivo, entonces ahí sí estamos diseñando planes, ¿no? De conservación, prevención. No tenemos la situación de tener que fumigar. Sí sé, ¿no? Que hay empresas dedicadas a eso. Entonces, yo creo que lo mejor en estos casos es, bueno, a nivel de empresas, ver qué os ofrecen y en grandes volúmenes, vamos, aconsejarte sería tonto porque no es un trabajo que hago. Okay. Ese es un tema, os digo, quien es amabilísima y es la persona que más sabe, es Nieves Valentín. El correo lo podéis encontrar porque además no hay. ¿Para qué voy a hablaros de lo que no? Ya dije, yo no lo sé todo. Bueno, Soledad Montalvo pregunta, ¿cuáles son los peores y mejores condiciones para preservar los libros antiguos? Mira, yo te diría, vamos, aquí vamos a ver, hay una sabiduría que no, yo no la llamo popular, porque a veces lo de popular nos suena muy mal. Hay una sabiduría sapiencial, ¿no? Que es, fíjate, o hablé, ya utilizaban en la construcción de las bibliotecas, ya en el siglo XVI. Temas como dónde teníamos que orientar la biblioteca. Y desgraciadamente,
Esa sabiduría la hemos perdido. Yo he visto, y ahora estamos volviendo, a magníficos arquitectos montar bibliotecas, archivos, con todos unos sistemas artificiales de control de humedad, temperatura, costosísimos, que después ahora, con el tiempo, cuando económicamente estamos en un periodo como este, de recesión económica, no hay dinero para sostener todo ese montaje que hemos hecho. Y a lo que estamos volviendo es a buscar las condiciones medioambientales más idóneas. Entonces, te diría, vamos a ver, no hay un ideal. Primeramente, ¿dónde estás y en qué condiciones estás? Y ahora que digo, ¿dónde estás y en qué condiciones estás? Me viene a la mente otro tema. Cuando tienes que dejar documentación para exposiciones, pues no hasta hace mucho teníamos temperatura tal, humedad tal, bueno, estándares. Y entonces, oye, era el préstamo y exigíamos tal temperatura y tal humedad. Y resulta que yo soy de una zona de España que es del norte, hay mucha humedad. Igual he tenido toda mi documentación en unos niveles de humedad del 70, por ciento. La presto y estoy pidiendo que me la pongan al 45%. Es una barbaridad. Es decir, mi libro, mi documento, ha vivido en buenas condiciones, estaba, diríamos, hecho, por decirlo entre comillas, a unas condiciones climáticas, determinadas. Tener cuidado no variarlas, lo que hay que intentar. Por idea. Es decir, que no haya condiciones extremas de humedad y temperatura juntas. Es decir, yo puedo tener una humedad que te puede llegar a 80, si no hay excesiva temperatura, esto, una temperatura que no supere pues los 22 grados, etcétera. No va a haber problema, no sé, no los hongos necesitan dos factores, humedad y temperatura. Entonces, que no haya esas condiciones extremas y otra cosa, que en un periodo corto de tiempo no haya grandes fluctuaciones. Por ejemplo, que no pase, voy a deciros, ¿no? De 5 grados, ¿no? A 25. Eso, ¿no? En un espacio de 12 horas es una brutalidad. La sensatez, tú mira tus libros, mira las condiciones que tienes y después, si por ejemplo tienes unas condiciones que vas a ver, yo me acuerdo en Barcelona, en el archivo del monasterio, pues yo me di cuenta que pasaba la conducción de la calefacción por el suelo, ¿no? Por debajo, por el suelo. Entonces, ¿qué hacía? Que en el invierno la temperatura era superior al verano y estando en Barcelona, clima mediterráneo, solución. Hombre, pues apagar la calefacción, por ejemplo, ¿no? Otro tema que me dices, oye, que por el verano resulta que me aumenta la temperatura. Bueno, mira, a ver, si tú en las primeras horas puedes crear una ventilación que te cree corriente. No hay, voy a dar unas, es decir, mira, tiene que ser de 16, 16, 18 grados la temperatura. Todo. Hombre, imagínate que te encuentras en Alaska, ¿qué me vas a hacer? ¿Poner una calefacción a tus documentos? No. Entonces, hay algo que se llama sentido común. Sí, es que a veces, os digo, os lo confieso, ¿eh? Claro, es que nos llenan la cabeza de tantas teorías y de esto. Sentido común. Mira tu documento, sabes que hay unas condiciones estándar, ¿no? Intenta ajustarte a ellas y búscalo de una forma cuanto más natural, mejor. Gracias, María Dolores. Muy felices de Porque, haberte espera, escuchado. Perdón. os voy a hacer, mira, os voy a hacer sí, perdona, Marisol, una cuña, mira, de novicia, yo cuando entré en el monasterio, pues llevábamos un año, una cosa así, y la verdad, entré en una época en que había muchas vocaciones, esto dijo la abadesa, quiero
que todas las jóvenes, las más jóvenes, aprendáis a cocinar. Entonces hicimos un ciclo, íbamos, ¿no? Pues quincenalmente nos tocaba el turno de estar en la cocina y tenía una, íbamos allá, tomábamos nuestros apuntes, que di tantas lentejas, tanta cebolla, lo que vosotros queráis. Y era una cosa, ¿no? Entonces, todo dependía quién de nosotras fuera, ¿no? Y había una monja que era, bueno, la organista es un genio, ¿no? Como organista, pero iba allá y tomaba y decía, bueno, os pongo el che, cuatro cebollas. Claro, lo de cuatro cebollas es que, veráis, todo depende cómo fueran las cebollas, porque vas al mercado y un día las cebollas son así y otro día son así. O la otra, o me acuerdo otra economista, que era una filósofa, decía, sal, bueno, no sé, bueno, ¿y cuántas? Y se desesperaba, dime cuántas sal. Digo, hija, pues depende, porque el agua se te reducirá, se no sé qué, pruebas y más o menos, prueba y ya sabrás. Bueno, perdonad, ¿eh? O con Vicente Viñas, para los restauradores españoles ha sido, bueno, en realidad quien ha formado... ha creado, ¿no?, lo que es la restauración del documento gráfico en España, es el iniciador, y el Avignetur lleva el nombre de él, ¿no? Esto, bueno, cuando él tenía que preparar un adhesivo y le preguntaban, ¿qué cantidad? ¿El 2%, el 5%? Decía, bueno, lo medía con el dedo. Tocaba y... bueno, eso mismo hace, si veis a Crespo, a Luis Crespo, haciendo... preparándote el almidón, pues dice, coge con la brocha, deja caer unas gotas y según la caída te dice, ¿está o no está? Bueno, ya está. Gracias, María Dolores, por compartir con nosotros tus experiencias y tus anécdotas. Muy feliz de compartir contigo y de escucharte. También les damos las gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo el día de hoy. Y los esperamos mañana en nuestro tercer día de la semana. Mañana tendremos profesionales de Ecuador y de México que estarán compartiendo con nosotros. Así que pues, gracias María Dolores y les deseamos un feliz día a todos. Muchas. Saludos. Muchas gracias. Hoy. El mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.